Ya está en vivo. Aquí le decimos el descanso del paile. Ah, ok. ¿Te das cuenta que todos los árboles tienen su etiqueta, su nombre científico, su nombre real? ¡Yo se la! Amigas y amigos, les invitamos, vénganse al Loro Huasteco, aquí a esta primer competencia interestatal. Una competencia en donde tenemos visitantes de 5 estados y que hoy está siendo muy bonita, desarrollada, todo un éxito, muchísima participación y sobre todo vengan a disfrutar de esta gran vegetación que tenemos aquí en Pánuco, este lugar que había sido olvidado y que hoy está abierto al ecoturismo, abierto al avistamiento de aves, de especies nativas. Y vengan a disfrutar de lo que es la naturaleza en contacto directo. Este loro huasteco el día de hoy se va a abrir ya como un parque ecoturístico para venir a hacer ejercicio, venir a convivir en familia, venir a hacer sus reuniones, su carnita asada, venir a pasear los fines de semana, entre semana, venir a las escuelas a que aprendan de la naturaleza y que nos ayuden a irle poniendo los nombres a las plantas, a los árboles, seguir señalizando todo y cada uno de los senderos que tenemos en esta reserva ecológica. Pues acompáñanos a hacer ejercicio, a respirar el aire puro, a disfrutar de lo que la Huasteca y el municipio de Pánuco tiene y hoy abre. Hola, hijo. Hoy abre al público para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Lo abre al público de manera formal, con una gran carrera de 6 kilómetros como inicio de Semana Santa. Hoy se han limpiado estos andadores. Tenemos 7 kilómetros de sendero. Senderos muy bonitos, muy naturales, sin estropear nada, la naturaleza, caminando por donde no hay vegetación, pero con vegetación a un lado permanente. Jorge, te mando saludos, Jorge Moll, Santi. Muchos saludos, Jorge. Jorge Moll, muchos saludos. Y igual Yasmín Sánchez. Yasmín, qué gusto. Quiero saludarlos un domingo familiar de ejercicio, de convivencia y de recibir a muchos participantes de otros estados, recibirlos con los brazos abiertos aquí en nuestro Pánuco, un municipio hospitalario, un municipio huasteco. Aquí podemos ver guapilla de manera natural, silvestre. Que da fruto y alimento. Ignacio García también, saludos. Ignacio. Ignacio García. Ignacio García, muchos saludos. Y los invitamos a todos para que sigan participando en este municipio que nos llena de orgullo y que hoy es un municipio, repito, muy hospitalario y sobre todo un municipio alegre, un municipio en donde se viene a disfrutar, un municipio que impulsa el desarrollo económico, el desarrollo social, la infraestructura,
con una nueva imagen, un nuevo rostro. Con espacios dignos, con espacios naturales. Con un gran equipo de trabajo en la administración que ayudan y hacen todo lo posible porque Pánuco siga creciendo. Joyita Valdera, saludos de Austin, Texas. Joyita, qué gusto desde Austin. Fuerte abrazo. Y aquí los esperamos, su retorno, paisanos. Aquí los esperamos. Ana Labasti también, te mando saludos. Anita, qué gusto, Anita Labasti. Miren, vengan, vean esta naturaleza tan bonita. Una naturaleza viva, una naturaleza que nos recibe en familia, que nos da el aire puro y nos da la oportunidad de ver lo que Dios hizo, lo que hizo para todos nosotros. Árboles de más de 100 años y pozos petroleros, una serie de cosas que hay aquí por ver en este santuario del Oro Huasteco. Repito, hoy, próximamente, pero hoy se abre al público y hoy ya es un lugar de esparcimiento, de sano esparcimiento. Contamos con baños sanitarios, con una palapa para desarrollar alguna conferencia, alguna plática, alguna reunión, alguna excursión de escuelas, y que puedan venir a disfrutar. No hay que ir lejos. Aquí en Pánuco lo tenemos. Estaba en bruto. Estaba olvidado. Hoy hay que darle vida a la vida. Y esto es vida. Este parque está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden venir a acompañarnos aquí todos los días y programándose, pues el fin de semana todo también está a la atención del público. Invitamos a los profesores, a las maestras, a los educadoras, educadores, para que inviten a sus niños, traigan a sus escuelas. Y juntos vayamos transformando el Pánuco que nos llena de orgullo. A todas las comunidades del municipio de Pánuco, que son 727 comunidades que tiene el municipio de Pánuco, aparte de sus colonias y su cabecera municipal. Ana Vázquez de Hacienda Chintón, te mando saludos. Anita, qué gusto, Anita. Arriba esa hacienda. Qué gusto, por allá nos veremos, pero te invitamos, Anita, para que vengan a conocer este parque. Son 68 hectáreas con más de 7000 metros lineales en diferentes senderos con el que tenemos ya. Si ustedes ven, este sendero no tiene cortado ni un árbol, ni ninguno de los senderos. ¿Américo? Sí. ¿Américo? Sí. Aquí tenemos un pozo que fue hace muchísimos años perforado. Estamos en la historia de estos pozos para ponerle sus placas y que sea parte de la historia la que vengan a conocer aquí a Pánuco. Ese pozo tiene 100 años, aquí tiene la inscripción.
A ver, miren. Fue sellado el 6 de febrero de 1922. Tiene 101 años este pozo sellado. Pero en operación tiene más años que tuvo de haber sido perforado. Tiene 101 años de haber sido cerrado y haberle dado a todo el país de México mucha producción, muchos recursos naturales para el desarrollo económico de nuestro país. Pánuco es una tierra que aportó mucho a la nación y que sigue aportando con muchos pozos petroleros. Aquí está uno de ellos, 101 años de haber sido sellado. Aquí está. Y aquí reposa en el recinto del Oro Huasteco, en esta reserva ecológica, para que vengan a conocerlo. Continuemos. Los dejo. Sigamos caminando hacia el progreso. Muchas gracias.